María, María, no comparte la espera. Es que Luis Pacheco nos preguntaba hace rato, bueno, nos informaba que murió Sergio Esquivel. Y hombre. Y sí, ¿verdad, Mario? Sí, o sea, era de veras uno de los que más me gustaban sus canciones. Entonces, es para mí la cumbre es la de San Juan de Letrán. Ah, sí. Es de veras, te lleva a una época fantástica y sobre todo te hace insultar a los que le cambiaron el nombre. A la edad de 74 años, en su hogar. ¿Pero qué tenía? Algo porque ya ahora estamos en una época en que no se muere nomás así la gente. No, algo sí. Algo de haber tenido. 74 años, a ver. Su familia dio a conocer a través de su página oficial. Él vivía en Yucatán. Aclaró que en todo momento estuvo en compañía de su familia, su esposa Celia, sus hijos Katy, Sergio y Daniela, sus nietos Regina y Marco Polo. El autor de éxitos, esa estaba, sonó mucho, Un tipo como yo, fue quizá la que más sonó de él. Fue uno de los trovadores más reconocidos. No dice de qué, Mario. Sergio Esquivel nació en Tikul, Yucatán, el quinto de 10 hijos. Se inició en la música tocando en una banda de rock and roll, siendo un adolescente. Al término de sus estudios, se estableció en la Ciudad de México para ampliar su carrera de músico. Tuvo grabaciones de más de 20 discos como intérprete. Como intérprete no pegó. No. Nomás no. Pero fíjate, esa que decías de un tipo como yo, de un loco enamorado, esa ganó el Oti. ¿Ah, sí? Uh-huh. Sí. Compuso 350 canciones registradas ante la sociedad. Y bueno, le han cantado José José, Emanuel, Cristian Castro, Guadalupe Pineda, Alberto Vázquez. Ganó la medalla Guti Cárdenas. Otro de los éxitos más grandes fue este que acabamos de oír. En cuanto lo agarró, que además a Imelda le quedó... Que ni mandado a hacer. Pintado, sí, sí, sí. Qué alegre va María. Con más de 350 canciones y más de 50 intérpretes, con más de 20 discos como intérprete, también sus canciones las han tomado artistas internacionales como Celia Cruz, cuentan aquí a Libertad Lamarque, hasta en Japón han llegado sus canciones. Esquivel fue creador del taller de compositores Quinta Generación, escuela de la que han surgido muchos de los valores actuales de la composición yucateca. Y sí tiene primer lugar internacional en el OTI con su canción Que Alegre Va María. Y tiene otras, La Primera Vez, Un Amigo Es Un Lugar, pero todas esas son de segundo lugar. Ha sido finalista en las ediciones nacionales del OTI durante 13 años. Finalista en las ediciones del OTI durante 13 años. Es que era un súper compositor, hombre. De veras, yo siento que de alguna manera no fue adecuadamente proyectado. Su primer gran éxito fue en la voz de José José con su canción Alguien Vendrá, en el 69. En el 71, primer festival de la canción popular en el Teatro Ferrocarrilero, donde obtuvo el tercer lugar interpretando su canción
¿Dónde está mi amor? Y con él vino la oportunidad de grabar su primer disco. Después ya vino esta de Que Alegre Va María, que fue la que le dio fama y prestigio internacional. Bueno, pues ni modo. Qué lástima. Sergio Esquivel, 74 años, pues es joven, joven. Sobre todo para vivir en Yucatán. Nació el año que yo, pues es un poquito más joven que yo. Fíjate, comiendo panuchos. Sí, en una ciudad que no tiene contaminación, que no tiene tantos problemas de violencia, de tránsito, de nada. Si fuera del calor es un paraíso. Hombre, la cocina. Sergio Esquivel falleció a los 74 años.